I'm gonna make a monopoly down with you. King Kong ain't got shit on me! There's no clock on this thing. This is a war of attrition. You show me a pay stop for $72,000 on it, I quit my job right now, and I work for you. I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. I hate losing more than I even want to win. You just gotta keep living, man. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Paro, ¿qué tal? Gracias por venir a Digital Podcast. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Has tenido un, una entrada acá al, al set donde grabamos bien de, de ejecutiva, probablemente la, la entrada más ejecutiva de todas, así con el celular, entre que reuniones, llamadas. Estás viviendo la vida ahí de, de founder. O sea, sí, lo que pasa es que mi día a día son más reuniones, más que sentarme a redactar, a leer algo, es, es más este, gestión. O sea, es más gestión. ¿Te imaginabas cuando empezaste que, que así iba a ser tu día a día? Eh, quizás sí, algún día lo soñé, porque me gusta, me gusta coordinar. Entonces, creo que era algo natural que se daba en mí. Y, y sí, sí, sí lo pensaba. Lo hacía desde antes incluso. Quiero empezar esta conversación por los inicios. Eh, ahí haciendo mi, mi research, que es básicamente entrar a LinkedIn. <risa> eh, <risa> Noté que tú acabaste la universidad justo cuando yo ingresé a la universidad en el 2013. Tú fuiste a la Universidad del Pacífico. ¿Qué estudiaste? Administración. Igual que yo. Eh, son muy pocas personas las que empiezan un emprendimiento a una edad tan temprana. ¿no? Tú empezaste Kulki, tu primer emprendimiento, justo en ese año donde te graduaste. Eh, y quiero entrar a hablar de, de, de Kulki, la idea y cómo creció y todo. Pero, ¿de dónde nació en primer lugar este, llamémoslo, espíritu emprendedor, estas ganas, esta pasión por empezar algo propio? Ya, a ver, en mi familia, mi papá tiene su propia ONG hace como ya, 35 años y él siempre ha sido independiente. Es como que su negocio, pero en modo ONG. Y él siempre ha tenido ese, era ese duende acá al costado diciendo, ten tu negocio propio, ten tu negocio propio y así. Mi mamá también siempre ha sido independiente y es broker de seguros. Entonces, claro, he crecido en ese ambiente. Yo sabía que en algún momento iba a emprender, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Y si menos me iba a poner a pensar en la idea, ¿no? Entonces, sabía que en algún momento iba a emprender, pero, pero no, no tenía claro cuándo. En el colegio, en la universidad, ¿tuviste algún negocio pequeño de vender algo, hacer algún servicio, eh, alguna práctica de, de algún tipo a, a empezar algo propio? Eh, no, pero soy bien recursera. Entonces, por ejemplo, cuando una vez me acuerdo que por IESEC me fui de viaje a un congreso. Y para costear eh, los post-días del evento, que eso mi papá ya no me lo iba a pagar, llevé mis pantalones estos este, cosqueños, collares y cosas, y tiré ahí mis cosas al piso para vender a todos. ¿no? <laughs> con eso costé, mis, con eso costé el, los siguientes días de, 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 de los tours, por decirlo así. <laughs> Pero más que eso, que haya tenido un negocio propio, así, no. Entonces, gracias a este impulso, llamémoslo, de, de, de tus papás... ¿Tú nunca consideraste trabajar para alguien más a largo plazo, hacer línea carrera en una corporación? ¿O en algún momento eso era y luego entraste y te diste cuenta como que no, mis papás tenían razón o algo por el estilo? Eh, no, o sea, nunca he tenido tan claro el, el panorama de quiero hacer esto y estoy bien mente con eso, porque mi mente es más abierta. O sea, siempre estoy abierta a nuevas posibilidades. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, eh, o mi chip es... Aprender, aprender y aprender. Y voy a estar en todos los, los lugares donde tenga que aprender. Pasé por mis prácticas, pasé por IESEC, eh, entré a hacer prácticas al gobierno en Mincetour, pero porque para mí eran experiencias, 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 hasta encontrar realmente lo mío. Entonces no es que haya tenido algo así como que esto quiero. Eh, no, abierta posibilidad de siempre. De esas experiencias, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Tanto de lo que tal vez. Eh, recaudaste como que información de valor que luego te ha servido en tus negocios, como también esas cosas que tal vez negativas de no quiero vivir este estilo de vida o este tipo de organización no me gusta por alguna razón. Mm, mira, algo que aprendí muchísimo de mi jefa, mi primer trabajo fue relaciones laborales colectivas, trabajaba con sindicatos y bueno, obviamente yo era practicante y mi jefa era la encargada del área, una mujer pucha, alucinante tenía tal dominio, tan nivel de negociación con, con los sindicatos, que son personas normalmente que son bastante demandantes. Entonces, o sea, yo aprendí de ella el dominio, o sea, el dominio, cómo tratar con las personas. Estaba jijija, jajaja, cuando la gente llegaba, pero de ahí entraba la reunión, se ponía seria, las cosas como son, y de ahí salía y seguía ja jajaja. O sea porque son momentos no tú tienes momentos y tienes estados y actúas en base al momento y eso no quita que seas ni mala profesional ni mala persona simplemente cuestión de, del manejo del momento que estás en el que estás actuando ahí esa habilidad de negociación es clave o sea súper clave o súper sea, yo clave. tengo la suerte también de como empecé mi un negocio una agencia está en la universidad y era básicamente vender servicios y en aquel entonces cuando empecé en el 2017, si bien no era temprano a, a nivel global en Latinoamérica, sí era relativamente nuevo convencer a empresas de que vale la pena estar en redes sociales y crear más contenido e invertir más en esto que nosotros jóvenes chivolos te estamos promoviendo y que es el futuro. Y, y con la práctica la vas agarrando, pero te sirve también no solo para conseguir clientes, en tu caso que has recaudado inversión, seguro también eso es una venta, atraer talento y retenerlo, de cierta manera es una venta. Claro. Terminas vendiendo tu empresa también. Tu idea, tu propósito, tú te vendes como emprendedor todos los días. O sea, la gente tiene que comprar y creerte. O sea, que tú eres un buen producto, que tú estás para generar valor, para ejecutar, para hacer crecer su dinero. O sea, tú te vendes. Qué suerte haber tenido esa jefa. Eh, y luego, está en la universidad hacia finales de tu carrera universitaria, tengo entendido, salió esta idea de algo que, que terminó llamándose Kulki. Uh -huh. ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Cómo llegaron? Y tal vez tómalo como, como oportunidad para explicar tal vez al que no ha conocido qué es Kulki, qué es lo que hacen. Ya, a ver. Kulki es una pasarela de pagos. Eso significa que ayudamos a las empresas a que puedan cobrar. Eh, en el 2013, para terminar la carrera de administración, teníamos que desarrollar un plan de negocios. Y ahí fue donde nace Kulki. De hecho, Kulki fue mi segundo plan de negocios, porque el primero lo jalé. <laughs> pero pasa, pasa, ¿no? Me tuve que quedar un ciclo más en la universidad, pero valió la pena. Ahorita hay alguien escuchando que ha jalado y está diciendo, ya, si no amparo pudo, yo también puedo. Sí, no se preocupen, por algo pasan las cosas. Obviamente vayan con todo, ¿no? Pero si por algo igual pasan las cosas y jala, pues no es el fin del mundo. Ese es el punto. Entonces, bueno, me junté con mi socio y empezamos a investigar, eh, o sea, a identificar problemas, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas? Nos dimos cuenta que para las empresas era súper difícil cobrar con tarjeta, eran los últimos de la cola, allá en esos meses o en esos años, no sé si se acuerdan que existían dos POS, uno para Visa y otro para el resto de marcas. Entonces, todo eso complejizaba la, la co a que las empresas puedan cobrar. Dijimos, ok, acá hay un problema, hay que solucionarlo. Y empezamos a buscar qué soluciones había en el mundo, cómo ya lo estaban abordando en otros países, qué había hecho la gente. ¿no? Entonces, identificamos, eh, en ese momento había tipo un pagos con QR, porque así empezó Kulki. Había PayPal. Había PayPal, exacto. Eh, pero había pagos con QR, ya no necesitabas el aparato, como lo que tenemos ahora cercano. Entonces, Kulki nació con ese modelo. Pero estábamos muy adelantados a la época. Todavía eh, el choche, que es el, la persona que tiene un kiosco fuera de la universidad, él era nuestro cliente tipo, nuestro sueño. Que el choche utilice Kulki para cobrarle a la gente. Pues, ¿no? eh, pero cuando fuimos con la solución, mira, choche, ya tenemos esto, acá está el QR, acá está todo. Nos dice, gracias, pero no gracias. ¿no? <laughs> gracias, pero no lo voy a utilizar. Entonces, nosotros nos quedamos como que... Ya, fácil, estamos muy adelantados a la época, todavía las personas no son tan tecnológicas, no están abiertos a utilizar el tema del QR. Para dar contexto, ¿cuál era la, el, el método de transacción común? O sea, este choche estaba pidiendo efectivo. Solo efectivo. Y si eras una tienda, llamémosla pequeña. Solo efectivo, igual. Muy pocas tiendas en ese momento tenían un POS, por ejemplo. Casi que la mayoría solo te aceptaba efectivo y nada más. Entonces, eh, eso, era, eso era lo que existía. Y nosotros queríamos que, okay, aceptando pagos con tarjeta, tenías más seguridad, tenías una mejor gestión, eh, la automatización, podías automatizar tus pagos. Entonces, todo eso te, te daba mucho más ¿no? de, lo que, de lo que el efectivo te da. Entonces, ese fue el problema que identificamos. Y con Kulki lo quisimos resolver, pero estábamos adelantados a la época. Al inicio solo era... Tengo que hacer ese trabajo para pasar el curso. No era no. algo que querías hacer o ya desde el inicio era. Me lo voy a tomar en serio como algo que acabando lo voy a desarrollar. Lo segundo, lo segundo. Lo que dijimos fue hay que hacer esto bien porque quién sabe y lo hacemos realidad. ¿Y con quién lo hiciste? Con Nicolás, Nicolás Dipache y con dos personas más que estuvieron en el grupo pero que después se abrieron. No, ellos no quisieron formar parte del después de. Uh -huh. Entonces presentan esta, este caso, este trabajo, pasas la materia, te felicitan. ¿Tus profesores en ese entonces te dieron alguna recomendación que, que luego ejecutaste? Sus recomendaciones, eh, mira, nadie estaba, o sea, nadie tenía conocimientos de tecnología. A lo mucho habían visto, pues, algunos e-commerce que habían salido en empresariados un año antes. Pero temas de tecnología, sistemas de pagos, ese, tema, ese tipo de cosas, aplicaciones cero, na, nadie sabía. Entonces, era gracioso en nuestro caso porque justo un día antes de la entrega siempre, siempre cambiábamos el, el proyecto, el producto, siempre cambiábamos todo un día antes. Entonces, a nuestro profe no le quedó otra que, bueno, muchachos, yo las creo, yo los acompaño. Solo voy a ayudarlos a que esto, como modelo de negocio, tenga un orden, ¿no? Pero que verás. Tenga bases. En la tecnología, yo te creo que lo puedes hacer y que habrá alguna manera de hacerlo. No te voy a decir cómo, porque, porque nadie sabe tecnología, pero te ayudaré en lo que puedo, que es en el modelo de negocio. Y ya está. ¿Y, y qué te daba la confianza de que tu Amparo, podría sacar esto adelante? Con todas estas. Eh, tal vez limitantes, se podrían llamar tecnológicas, obviamente como mencionaste, veías que en, en el extranjero ya sucedía, entonces es viable, ¿no? No, no, no estás inventando algo novedoso a nivel mundial, como lo traes acá, eh, pero ¿qué te da esa confianza? Porque mucha gente tal vez, y en especial cuando se trata de un primer emprendimiento, tratan de decir voy a hacer esta cosa que ya existe un poco mejor, o le voy a dar un giro, o lo voy a especificar o diferenciar de una manera distinta. Lo tuyo era, tengo que crear nuevos hábitos de consumo, tanto en, en, en los que venden como en los que compran. Eso es un, no es poca cosa. Sí, no, y montar toda una plataforma tecnológica de pagos con temas de seguridad y de cosas. No sabía nada de eso. Pero, a ver, es que nunca he pensado que no puedo hacer algo ya <laughs> yeah, o sea no algunos pueden pensar que es soberbia qué sé yo pero pero en realidad es eh, como soy una persona bien arriesgada y soy bien optimista en que puedo hacer las cosas o que va a salir o que se va a alinear el mundo para que para que salga eh, yo o sea siempre le, le doy con todo y o sea yo la pregunta que me hice en ese momento es por qué no o sea voy a avanzar hasta donde pueda avanzar mi meta está acá pero bueno, si me quedo en el camino ya avancé mucho más de que si me hubiera quedado estática el día de hoy. Entonces, o sea, siempre pienso, o sea, ¿por qué no lo podría hacer? Si alguien más lo ha hecho, o sea, soy una persona, soy inteligente, pienso, soy recursera, aprendo rápido, <laughs> lo puedo hacer, ¿no? Y obviamente no no sola, sino con un equipo, buscar a las personas adecuadas, rodearme de gente de las personas correctas, e ir avanzando, pero sí, o sea, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Esa actitud, esa confianza, ¿de dónde crees que viene? ¿De tus papás? ¿De otras experiencias, tal vez de chicas en otros ámbitos que, que te la dieron o ya los genes, no sé? ¿Las estrellas se alinearon? Es un par, es, es un, diría que es un mix de ambas cosas, ¿ya? O sea, yo desde chiquita siempre he sido bien vehemente con las cosas que cuando me propongo algo, ahí estoy, ¿no? Como te decía antes, o sea, siempre soy muy abierta a explorar y a ver qué sucede, pero cuando algo se me mete en la cabeza, estoy ahí, 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 y soy recursera y me meto y hasta conseguirlo. Entonces, eso, eso sí es algo así bien, bien de mí, bien de mí. Eh, y el tema de la confianza, a mí me acuerdo una vez que fuimos a Estados Unidos con mis papás a una estos juegos de agua, ¿no? Y había un tobogán, estos gigantes de 90 metros, creo, que, que vas así. Y, y el comentario, o sea, lo que nos dijo mi papá es: ya estamos acá, o sea, nada de miedos, ya pagamos, o sea, ya, <laughs> olvídate, vas a subir acá porque no vamos a venir hasta acá para que digas: ay, no, qué miedo, no hay forma. Y ahí yo con mi hermana subiendo, ¿no? ya vamos, <laughs> tiradas al agua, ¿no? Entonces, claro, una experiencia retadora, pero. Pero igual estaba ahí, estaba con mi papá. Ya es. O sea, miedo, sí, pero igual hazlo, ¿no? Ya estás sacando, vas a dejar de pasar esta experiencia por, por miedo. Es la analogía correcta, ¿no? Dar, dar ese salto al agua a la piscina. Oh, literal. Eh, sí, de, de mi lado, cuando yo empecé a aprender también en, en, en la universidad, y creo que lo he dicho antes en este podcast, lo que finalmente me el pensamiento que finalmente me ayudó a dar ese salto a, bueno, prueba, avanza con algo propio, algo independiente versus tal vez lo que muchos de mis amigos hacían, que era tratar de entrar a la mejor empresa, ¿no? El mejor puesto de trabajo, el que más paga. Era esta idea de que genuinamente creía, confiaba en, est en esto de que voy a aprender más, siempre y cuando sea consistente, en verdad me fuerce del todo, ¿no? Eh, voy a aprender más que tal vez si entro a una práctica o a un trabajo donde me van a tener haciendo día a día algo bien encasillado, bien específico, ¿no? Versus tal vez en mi caso, que era empezar una agencia, algo mucho más simple que, que lo que tú abarcaste, y eh, voy a tener que aprender a vender y luego a realizar, en este caso, trabajos de marketing digital y aprender a crear contenido y a contratar personas, despedir personas, a hacer contratos. Eh, manejar las finanzas, una infinidad de cosas, ¿no? Y, y confiaba de que, bueno, si en verdad me esfuerzo por dos, tres, cinco años, lo sigo haciendo, eh, en el peor de los casos luego puedo ir y tratar de conseguir un trabajo con esa experiencia, ¿no? Y pensé que iba a ser un proceso más acelerado. Entonces, personalmente, para mí eso fue un poco el lo que me permitió saltar de ese tobogán a esa piscina, ¿no? Ah, buenazo. Hay personas que también lo hacen al revés, ¿no? O sea, están un año, seis meses en una empresa, en otra y buscan saltar, 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 para justamente aprender de todo. Porque ese aprendizaje también a veces es acelerado, por decirlo así, ¿no? En, en algunos casos es vas, quieres aprender algo específico, eh, practicas con el dinero de otros, <laughs> por decirlo así, ¿no? Ya cuando tienes tú tu propio emprendimiento te la juegas, ¿no? Eso sí, y en especial ayuda, es. ayuda si es que estás entrando a una organización que tiene. que es una startup, que tiene esta cultura de tratar de crecer rápido, donde te van a tener haciendo varias cosas porque casi nadie puede ser especialista porque no tenemos recursos para tantas personas. Entonces todos tenemos que apoyar de, de distintas maneras. Eh, y sobre el modelo de negocio particular de Kulki, volviendo a Kulki, ¿cuáles eran tus dudas sobre lo que tal vez se podía hacer o no, ¿no? O sea, ¿cuáles eran estas barreras de tal vez por qué no los bancos gigantes han resuelto esto ya? La verdad es que nunca me lo pregunté. <laughs> o sea, no, no, no me lo pregunté. Solo sabía que, a ver, tenía que existir una manera más eficiente de la que existía en ese momento y que con la propuesta que habíamos encontrado nosotros y con el modelo que habíamos encontrado, el modelo de negocio podíamos hacerlo muy, muy, muy rápido y muy eficiente. Y lo que sí veíamos era que, claro, la competencia era muy lenta, era muy tradicional, todavía no estaban digitalizados, entonces teníamos una ventaja alucinante para avanzar rápido. Ellos iban a ir a paso mucho más lento. ¿Y cuál fue la primera versión? ¿Te acuerdas la primera, la primera transacción? Sí, por supuesto, fue el 21 de agosto del 2015. ¿A qué hora? Ahora ha sido a la una de la tarde. Por ahí tengo una foto, ¿eh? tengo una foto. Pero sí, o sea, eso. Mira, desde que empezamos en el 2013, nos tomó un año desarrollar la idea y un año más desarrollar la plataforma. Ah, wow. Entonces han sido casi dos años de preparación, por decirlo así, para tener la primera transacción y todo lo demás. Y, y bueno, ya funcionó. Hicieron una transacción. Eh... ¿Qué pasó después? O sea, ¿cuál fue el plan de, de lanzamiento? ¿Cómo lo pusieron en manos de personas que tenían algo que vender? Ya, más que un plan de lanzamiento, nuestro plan de, de lanzamiento fue activamos las redes sociales. <laughs> o sea... Que para esa época, o sea, muy válido, ¿no? Pero sin pautas, sin nada. O sea, activamos las redes sociales, hagamos un post en Facebook, ¿no? <laughs> Eso era lo más, lo más, este, lo más sencillo. Nosotros estábamos en Guaira en ese momento. Guaira es la aceleradora de negocios de Telefónica. Y ganamos el concurso, recibimos financiamiento, recibimos mentoría y oficinas. Entonces, ahí hicimos el pivot de, de Kulki. Ya no con la versión de los QRs, sino ya convertirnos 100% en una pasarela de pagos digital enfocada en e-commerce. Porque vimos, vimos que las otras startups que estaban a nuestro alrededor cobraban por internet, Tenían, y tenían proveedores en Estados Unidos. Porque acá era súper caro, no podían conectarse, o sea, no tenían lo que ellos necesitaban. O sea, era PayPal. Que era carísimo, no podían retirar el dinero en Perú, o tenían Stripe en Estados Unidos. Entonces, de allá, como traían el dinero para acá, era todo un, todo un tema para ellos. Entonces dijimos, ok, si bien el Choche no puede utilizar Kulki cool ahorita, mañana lo hará, mientras vamos con eh, las startups que tienen e-commerce y que ellos sí tienen la necesidad ahorita latente y están buscando la solución. ¿Te fue fácil para ti conseguir esos primeros clientes porque justamente le estabas dando algo que necesitaban a gritos? Exacto, exacto. Y la ventaja fue que nuestro primer cliente, una startup que se llama, o se llamaba Lucana, una subasta en línea, no sé si la conociste. Eh, ellos ya utilizaban una pasarela en Perú eh, o bueno utilizaban otra pasarela, entonces fue como que ya, estoy harta de esta pasarela, no me sirve, no me ayuda, eh, ya, dame lo que tienes. <laughs> sí, literal. Ok, perfecto. Pero estamos en piloto, eres nuestro primer cliente, lo que te vamos a pedir es todo el feedback posible, qué es lo que necesitas, y con eso nosotros vamos avanzando con el producto. Perfecto. Con él y con otra persona más que también veía temas e-commerce, que era un advisor que teníamos, Fernando D'Alessio. Él era advisor nuestro y ya tenía juntos, ¿no? Él, ya había empezado por ahí esto, este online. Sí, o sea, con ellos nos sentamos y nos hicieron, mira, tu pasarela debe tener esto, 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 esto. Y básicamente ese fue nuestro checklist de producto para empezar. ¿Qué pa, 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 pa. era qué? En, o sea, ¿cuáles eran esas cosas importantes que... Funcionalidades, funcionalidades del producto. Tu pasarela necesita conectarse por APIs, necesita el plugin para tal cosa, eh, que los reportes sea, puedan ser descargables eh, automáticamente, ese tipo de cosas. no? Funcion temas funcionales del producto. Tú para esto, ¿cuál era tu nivel de entendimiento de tecnología? ¿no? Pregunto porque o sea, hay mucha gente que tal vez dice, uy, tengo esta idea para esta aplicación o para... Eh, este marketplace, etcétera, etcétera, pero de ahí te metes a, a, a tratar de aprender de oye, cómo se conecta todo esto, hosting, etcétera, etcétera, y, y empiezas a, a ver vallas en el camino. Sí, a ver, yo la verdad que he tenido mucha suerte porque las personas que contratamos en, en Kulki, de hecho, son personas con las que trabajo hasta el día de hoy, en otros emprendimientos, no, ya en, no, no en Kulki. Y ellos han sido mis grandes maestros. O sea, me han tenido mucha paciencia para yo preguntarles absolutamente todo y entender. O sea, yo no me siento a, a, a codificar, porque claro, yo estudié administración, no estudié tecnología, pero lo que sí me sirvió fue ser lo suficientemente curiosa para preguntarles y entender. O sea, a mí me gusta entender las cosas. Tengo que entender la lógica de cómo va la data de aquí para acá, de cómo funciona esto con esto, cómo se conecta. Entender mi producto, o sea, yo entiendo una transacción, el flujo de acá hasta acá, o sea, lo entiendo. Y en especial en lo tuyo, que, o sea, no es poca cosa estar de cierta manera administrando dinero de personas, o sea, o sea no es que, ah, se cayó la página y no puedes ver tu video divertido, es, oye, ¿dónde está mi dinero? ¿Llegó, no, no llegó? Etcétera, Estoy etcétera. Estoy perdiendo ventas, claro, era, era crítico, no, si era de locos. Teníamos días de locos, pero eran divertidos. ¿Y en qué momento tú dirías? Obviamente, Guayra, la aceleradora, te valía de cierta manera, pero ¿en qué momento fue ese como, llamémoslo, aha moment? Ya, ya, no, no es un, un panel que, que nos ha puesto un sello de aprobación, sino ya es el mercado que le usa lo que hacemos, se está volviendo cada día más escalable, tenemos que traer a más personas, tal vez buscar financiamiento ya no de premios, sino de inversionistas. Ya, yeah, mira, en o sea, Claro, cuando, tu, cuando tuvimos nuestro primer cliente, eh, seis meses habrá durado todo eso, ¿no? La gente nos buscaba, nos, nos decía ya quiero conectarme, todavía era complejo para ellos, no teníamos todo, eh, nos pasamos seis meses en piloto. Yo te diría que después de un año ya todo empezó como que a, a caer así como como canchita. Bola de nieve. Sí, bola de nieve literal, full recomendación. Eh, nosotros nunca hicimos publicidad en, en redes sociales, más que lo que. O sea, estábamos en eventos, Guaira nos sacaba en prensa, eh, los mismos clientes eran los que nos recomendaban, y eso fue creciendo, 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 creciendo. Y buscamos que todo sea autoservicio: eh, que, las, este, que las personas vengan directamente a nuestra página web, se descarguen, se conecten y hagan todo, todos solitos, ¿no? Entonces, nuestro equipo tampoco creció tanto porque no teníamos una fuerza de venta gigante, ¿no? La parte de la operación era automatizada, entonces había validaciones, algunas validaciones manuales, pero todo el resto era automático. Entonces eso nos permitió prepararnos para hacer un negocio escalable también. Creo que lo que, lo que claramente tuvieron fue lo, lo que llaman en este mundo de startups el product market fit, no Esta, este esta validación de que lo que has creado, este producto, este servicio, el mercado lo requiere, le, le gusta. Uh -huh. Y una vez que tienes eso, se hace muy fácil escalar. Muchas personas se les vuelve crecer su negocio, todo cuesta arriba, porque están en constante convencimiento de no, necesitas esto, quieres esto, te iría mejor con esto, versus simplemente encontrar como. Mencioné anteriormente estas personas que ya te piden a gritos y nadie les está resolviendo el problema. Y o sea, en... algo que hicieron bastante bien ustedes fue tomarse su tiempo de sacarse bien esas cosas, como mencionaste. ¿no? no es que al toque lanzaron, sino fueron, me imagino, muy metódicos en, en qué es lo que querían crear y, y entender estas necesidades de, del mercado. No te diría que metódicos. ¿eh? No. <laughs> Todo menos metódicos, <laughs> por lo menos al inicio. Bastante prueba y error, entonces. Full pro y error. Cool kit fue todo pro y error. Todo pro y error. Todo. <laughs> todo. Sí. Me sí, encanta. Cero, cero metódicos. Y el hecho de que haya sido seis meses nuestro piloto fue más una coincidencia que nosotros hayamos dicho seis meses van a ser nuestro piloto. No, sino fueron seis meses en que estábamos estabilizando la plataforma, la gente se podía conectar y era el tiempo que tomó madurar un poco el producto, ¿no? Y Kulki empezó en 2013 y ¿cuándo y de qué forma dejaste Kulki? Vendí Kulki en el 2018, en diciembre del 2018, y me desligué laboralmente hablando en diciembre del 2019. Claro. ¿Y cómo resumirías esa experiencia? ¿De la venta? O de no, de, de, de esos cinco o seis años de... De Kulki, de Kulki. Kulki. Mira, la vida en Kulki, o sea, creo que ha sido la mejor escuela. Kulki ha sido la mejor escuela que he tenido. He conocido a personas increíbles, he aprendido muchísimo de la industria, sobre todo fintech que es una industria bastante especializada. Hay pocas mujeres, eh, hay gente que entra a la industria de finanzas y no entiende absolutamente nada de tecnología. Y eso ya no es concebible en este mundo. Entonces. Para nosotros es una ventaja, por ejemplo, saber de tecnología y saber de finanzas. Hoy en día nacen empresas de fintech todos los días, se siente, y tú empezaste en el 2013, o sea, estabas ahí... Cuando ni siquiera sabíamos que existía la palabra fintech. Exacto. <laughs> sí, entonces es, esa ha sido mi, mi principal escuela, ¿no? Para entender la industria, para conocerme a mí también, o sea, de, de qué estoy hecha, todo lo que he aprendido en el camino, el poder trabajar con gente, con personas. Es, o sea, ha sido súper retador, pero también súper, o sea, lleno de aprendizajes, full experiencia. ¿Qué harías diferente? ¿Qué haría diferente? O sea, si estuvieses hablando con el amparo del 2013, como que no vayas por aquí, anda por acá, no hagas esto en esta situación. Mis principales aprendizajes han sido temas de orden. <laughs> o sea, orden en la parte contable, en la parte legal, ten, ten tus contratos cerrados. Eh, Tuvimos que rezar nosotros la contabilidad como de 3, 4 años para estar listos después para levantar inversión. Entonces, cosas que al inicio tomas a la ligera. Y claro, puedes enfocas. procrastinar. Más que procrastinar, tu enfoque está en el producto. Si mi producto no es este perfecto y la gente no quiere, ¿qué me voy a estar enfocando en la contabilidad. Pero por lo menos tenerlo ordenado te va, te va a quitar un montón de chamba después. Apenas puedas... Alguien contable, administración, full time ahí. Sí, o tú mismo lo puedes hacer, ¿no? Coordinas. O sea, ahorita tengo otro negocio y yo estoy coordinando toda la parte contable, legal, y ya lo, lo operamos de otra manera. Pero, pero eso ya, o sea, <laughs> eso es desde el día uno, ¿no? Ya no es la, no es la última. La última. tema en la cola, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de toda esa experiencia con Kulki? O sea, ¿hubo algún momento que casi te rindes? O tal vez entró un competidor y, y estabas nerviosa, o tal vez algo interno de cultura que, que tú dirías. Este fue uno de los momentos más duros. Mm, de los momentos más duros. Creo que un momento duro fue decidir la venta. El, o sea, vender es un. A ver, muchas personas, por ejemplo, me preguntan: Ay, ¿por qué vendiste a tu bebé, tu hijo, que no sé qué cosa No, es un negocio. O sea, Kulki es un negocio y entenderlo así fríamente me tomó un buen tiempo, ¿no? Y algo que tenía, por ejemplo, era y que me fastidiaba, de hecho, era que ay, o sea, me decían, "Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal Kulki?" Y yo, "Oye, soy una persona. Kulki es parte de mi vida, pero yo no soy Kulki." Entonces, para la gente era veían Kulki personificado en mí. Pero yo también permití eso, ¿no? Porque toda mi vida giraba alrededor de Kulki. Entonces, separar eso eh, como, o sea, el desapego, ¿no? Trabajar el desapego, poner las cosas en su lugar. Esto es cool que es un punto más de mi vida, pero no es mi vida. Eh, y de ahí decidir el tema de la venta. Justo eso lo empecé a trabajar antes de que se diera la propuesta de la venta, ¿no? Así, se alinearon los astros. ¿Empecés a trabajar? ¿A qué te refieres con eso? Empecé a trabajar el desapego. A ¿Cómo Kulki. haces eso? A ver, tú, nosotros, a ver. Te das cuenta que en algún momento te das cuenta que cualquier no es no es tú o que tu negocio no, no no eres tú o tu trabajo no muchas personas tienen o un trabajo tu trabajo no eres tú y que tienes vida y que no sé quieras hacer deporte quieras comer bien tienes familia qué sé yo y, y tienes que balancear y equilibrar tu vida o sea yo he llevado varios cursos de crecimiento personal antes de eso entonces eh, es como ya cómo vas a equilibrar tu vida y ese es uno de los puntos de tu vida. Cuando ya eras consciente de eso y dices, ok, es cierto, ya empiezas a cambiar incluso tus prioridades. ¿A qué le das prioridades? ¿Cómo vas tomando decisiones en base a esas prioridades? ¿Para ti cuál era tu prioridad en esas instancias más o menos cuando estabas pensando la venta de, de Kulki? Yo ya había empezado a trabajar el, el tema del desapego a Kulki. O sea, mi prioridad era yo. Ya mi, O sea, completamente. O sea, cosas terceras ya no eran el centro de mi vida. Ahora yo era el centro de mi vida y empezaba a equilibrar todo lo que iba alrededor. Entonces, con ese con ese o sea, con ese trabajo previo, por decirlo así, se podría decir que la venta de Kulki fue como que más un más poco tranquila. más más tranquila y sobre todo para tomar la decisión, porque si hubiera si lo hubiera tenido o sea, si hubiera estado atado eso muy emocionalmente a mí, probablemente hubiera dicho que no. Y me hubiera cerrado a una, a una posibilidad que me abrió muchísimas puertas después por el simple hecho de decir: Ay, no, es mi hijo, no, no lo quiero dejar ir. No, yo, ay, pobrecito. No, no, o sea. No. O sea, no fue una decisión emocional, fue una decisión eh, bien pensada. Era algo que buscábamos también hacer el éxito en algún momento, pero claro, uno nunca está preparado para esas cosas, ¿no? O sea, te vas preparando en el camino si. Sí. Pudo ser este más doloroso, sí, pudo serlo, pero. O sea, no, no lo fue, ¿no? No, y ahora estás en cosas que podrían ser más grandes o tal vez ya lo son, ¿no? Ahora tu negocio principal es B89. Uh -huh. Que es un neobanco. Sí. ¿Qué es un neobanco? Es una especie de banco digital, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es. Eh, Darle acceso al crédito a las personas. Nuestro propósito es crear bienestar financiero sin fronteras. En eso trabajamos, en crear bienestar financiero sin fronteras. Entonces, la primera parte para crear bienestar financiero es que las personas tengan acceso. Si no tienes acceso al crédito, si no tienes acceso al dinero, si el dinero no trabaja para ti, si no eres amigo del dinero, nunca vas a tener bienestar. Entonces, ese es el primer producto que tenemos: emitir tarjetas de crédito. Eh, pasas un motor de riesgo, accedes a crédito, es una tarjeta, el crédito lo damos en una tarjeta Visa. Si no pasas por este motor de riesgo, eh, tenemos un programa que se llama Crea Crédito. Y en ese programa, las personas pasan por seis meses, funciona más como una prepago, haces recargas y consumes, recargas y consumes, y luego, hace seis meses, te evaluamos. ¿no? Y acompañamos también con temas de educación financiera. Luego de eso, de esos seis meses, Accedes al crédito recién. B89 opera en qué países? Ahorita estamos en Perú. En Perú. ¿Qué porcentaje o alrededor de personas no están bancarizadas, no acceden a crédito, no están en un camino de poder acceder a productos bancarios? Más del 50% de los peruanos. Sí, es, esa es, es de locos ese número. Exacto, el número es muy grande. Y el problema es como que es el huevo de la gallina, ¿no? Tú tienes, a mí, no tienes información, entonces no te dan una tarjeta de crédito. Pero si quieres ir a sacar tu tarjeta de crédito, o sea, ¿cómo vas a sacar tu tarjeta de crédito si nadie te abre la puerta para que genere esa información? Entonces... O sea, alguien te tiene que abrir las puertas, darte ese chance. ¿Cuáles son esas fronteras? ¿no? O sea, hablemos de eso. O sea, mencionaste, ¿no? ¿Quieres romper estas fronteras, que no hayan fronteras para que las personas puedan acceder a todas estas posibilidades, oportunidades? De no haber B89 y alternativas tal vez similares que hay en el mercado. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que hay este problema del huevo y la gallina? Eh, el tema de créditos es un negocio de riesgos. ¿Ya? Entonces. Si no tienes información, nadie te conoce y no vas, a, no vas a pasar ningún modelo de riesgos. Ahora, ¿por qué no tienes información en el sistema? Porque existe mucha informalidad también. Hay personas que no tienen su dinero bancarizado. Entonces, no hay una fuente de datos que le permita a, a las instituciones financieras conocerte. Ese es el principal problema. Cuando ya tú empiezas a digitalizar los pagos, cuando ya empiezas a tener cuentas eh, o plataformas tipo prepago, dinero electrónico, qué sé yo, el dinero, o sea, ya existe trazabilidad del dinero, de tus consumos, de, de cuánto recargas o cuánto ganas el mes. Esa información es la que te permite eh, pasar por un motor de riesgo. Y además, que hoy sí tenemos otro tipo de información que es más conductual. Y no es el típico de cuánto ganas, ¿no? ¿Cuáles son tus ingresos? Nosotros podemos sacar información de los celulares, de tus redes sociales, de un montón de fuentes de datos y eso hace que los modelos de riesgo sean mucho más ricos y más inclusivos. Ya no está enfocado solo en lo que el, 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 el cliente te dice con, su, con sus datos de ingresos, sino que hay un montón de información alrededor para hacer eso. ¿Y por qué es que tal vez la banca tradicional ha resuelto estos problemas, ¿por qué es que hay esta oportunidad que B89 está tratando de, de tomar? A ver, el banco no te da un crédito si no te conoce y normalmente te pide que tengas cuentas en sus, en, sus, en sus bancos y no te da un programa, es como que tú puedes tener una cuenta un año, dos años y sabrá Dios si te van a dar crédito o no. Eh, entonces el banco... Pide esta información, o, o mejor dicho, tiene las cuentas de los clientes, pero si no te conoce, no te da nada. Y tampoco se toma el riesgo. Tiene clientes tan, o sea, que le son tan rentables, o tiene clientes que son empresas, o tiene otros tantos productos que son tan rentables. ¿Para qué tomar ese problema de los pequeños? Exacto, para qué tomar ese problema, así es. No, no, es su, no es de donde más dinero van a generar. Entonces tú eres la banderada de, de ayudar a todas estas personas y estás, por lo tanto, tomando mayor riesgo. Exacto, estamos tomando más riesgo, pero también sabemos y confiamos en las personas. Es eh, los números, por ejemplo, de las personas que entran bajo un modelo de crear crédito y que de ahí se gradúan. Nosotros los, los llamamos los graduados porque pasan a, a, a la 89, al crédito. Los niveles de... Eh, de mora son bajísimos, menos del 3% de la gente entra en mora. Entonces, comparado a un modelo normal que podría el, hasta el 25 o 30% llegar a, a mora, no alguien que ya tiene créditos y simplemente no, no paga. Entonces, tú confías en las personas y las personas te devuelven su compromiso porque les estás abriendo la puerta. O sea, hay un vínculo emocional con el, con el, con el cliente porque les estás dando acceso realmente. ¿Y tú cómo llegaste a la idea, o sea, notar este problema y luego decir, quiero que este sea mi siguiente negocio? ¿Es algo que notaste cuando estabas en pleno Kulki o fue después que, que dijiste, oye, acá hay una oportunidad? Mira, el... yo me acuerdo que después de terminar la universidad, claro, estaba en Kulki y no era que ten... tenía los ingresos, pues, alucinantes, nada, o sea, cero. Y me acuerdo que me pasé por varios bancos buscando tarjeta, alguna tarjeta de crédito porque quería viajar y quería utilizar mi tarjeta, tener la mía. Y de todos los bancos me rechazaron, pues, ¿no? Entonces dije, mm, qué colera. Pucha, y si eres tú, que tienes este emprendimiento tecnológico. No, peor, pues, porque... Graduada de la universidad, o sea, ¿cuántas personas...? Exacto, exactamente. Entonces dije, sí, eso fue parte de mi racionamiento. O sea, ¿cuántas personas como yo o que tienen otro, otro estilo de vida, otro tipo de vida. O sea, somos un montón, ¿no? No tenemos acceso, somos varios. Me quedé con eso. Cuando salgo de, de, de Kulki, ya después de la venta, y como siempre estoy abierta a, a opciones, me acuerdo que me sentí y dije, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y conversé con dos personas que eran los fundadores iniciales de B89. Ellos me invitaron a, a, a ser co-founder de B89 y ya habían empezado la idea. Como yo tenía este bichito adentro de, oye, ¿por qué cuántas personas no tienen acceso al crédito? O sea, hay que hacer algo, ya. Propósito comprado, ¿no? Abanderada. ¿Consideras, por curiosidad, porque soy curioso, ¿consideraste otras opciones de negocio en ese interín entre cool Kulki y B89? Eh, no, no. no. Simplemente lo pensé, o sea, fue, llegó y dije, mm, interesante, me gusta, vamos. Sí, no no pensé más, la verdad. Mandada. Sí, recontra. ¿Y, ¿Y cómo fue ese inicio de, de B89? O sea, misma pregunta que te hice, pareció lo de Kulki, ¿no? ¿Cuál fue esta primera versión, esta primera funcionalidad y cómo se desarrolló? ¿Ya estaba desarrollado para cuando entraste? No. Um, creo que ellos empezaron en octubre, en noviembre, y yo me uní en diciembre. Ah, ya. Yeah. O sea, fue ahí nomás, dos, dos meses, ¿no? Uh -huh. Y, claro, ahí empezó el proceso desde cero. Ellos ya tenían más avanzado la definición del producto, eh, pero a nivel base, pero no, o sea, no tenían idea de todo lo que había atrás, ¿no? Yo sí conocía el mundo de Visa y el tema de los pagos y todo eso, entonces era como que... Esa fue como que mi principal labor al, al inicio, ¿no? Ayudar en toda la parte de, de desarrollo de producto. O bueno, más que desarrollo de producto, las carreteras para que el producto funcione. Ya te la sitio casi así de <laughs> la experiencia de Kulki. Claro, claro. De todas esas preguntas que hiciste. Exacto, exacto, sí. Eh, qué interesante. ¿Y cómo fue el, el inicio? Ahorita, ¿cuántas personas están usando aproximadamente P89? Tenemos alrededor de 32.000 mil clientes entre la cara crédito y la 89, de los dos productos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas a amasar? Obviamente, el producto es bueno, la necesidad es latente, no eres muy buena encontrando estas oportunidades donde hay gente pidiendo a gritos que se le suele un problema. Pero, digamos, crean esta primera versión de la plataforma. En el pasado mencionaste que con Kulki pusieron unos posts en redes sociales y hacían eventos. Similar acá, ¿qué cambió? No, acá es distinto, porque acá es consumidor final. Es muy distinto venderle a una empresa que venderle a una, a una persona. Eh, nosotros tenemos partnerships o, y recibimos fondos, recibimos incentivos para justamente acá sí hicimos campañas de marketing en redes sociales, eh, contratamos a algunos influencers y el lanzamiento lo hicimos con una lista de espera. Primero lanzamos una lista de espera, las personas se, se registraron y después ya fuimos entregando el producto. ¿Cuál fue la lógica de eso, de, de empezar con una lista de espera? Entender un poco el mercado y, bueno, más que entender el mercado es cuando estás empezando y vas a levantar fondos, tener una lista de espera, o sea, personas registradas que están esperando por tu producto es como un indicador uh -huh. de, de que hay necesidad, ¿no? Entonces, esa lista de espera es fueron números para levantar inversión también. Algo, algo distinto pero similar en, en, el, en el objetivo que he recomendado antes en este podcast y, y vuelvo a mencionar es, digamos que tú quieres validar una idea, ¿no? de un producto, de un servicio que quieres vender o tal vez tienes muchas ideas y no sabes cuál elegir y quieres tratar de escoger cuál es la mejor. ¿No? Y sea que estés levantando capital o no, una buena idea es hacer anuncios en redes sociales. ¿no? Anuncios tal vez en Facebook, en Instagram, eh, ahora en TikTok, en YouTube, o hasta, en, por ejemplo, en Google Ads, y en base a clics, eh, ver qué es lo que a la gente más le gusta para tratar de validar. Si quieres ir un paso más allá, puedes crear. Una, una landing page, una página web bien simple para ver si la gente se registra y deja su correo, teléfono, si quieres ir un paso más allá, puedes poner un clic de compra con un precio. Y si la persona la aprieta, luego le dices como que eh, estás en lista de espera, como tú dices, ¿no? Para, para la, la siguiente orden, el siguiente batch de stock. Eh, me encanta que hayan hecho eso. Sí, funcionó, la verdad. O sea, hubo, hubo buena acogida porque también era la novedad, ¿no? Era el primer banco, el primer neobanco digital en ese momento. Entonces la gente estaba muy expectativa, o sea, tiene la expectativa alta de sobre nosotros, ¿no? Y tienen una relación estrecha con Visa, ¿verdad? Son los mejores partners de la vida, los amamos. <risa> <risa> Nos amamos mutuamente. <laughs> eh, ¿Qué les está dando Visa que es necesario para que esto funcione? Visa, eh, a ver, si tú quieres emitir tarjetas en el Perú o en el mundo, necesitas una licencia. Y que tener una licencia Visa para poder emitir tarjetas. Esta licencia no se la dan a cualquiera. Es más, no daban una licencia de emisión en Perú hace años, años. Entonces, con nosotros, o sea, nos dieron la licencia a nosotros y sacamos el, el proyecto adelante. ¿Por qué? ¿Por los consejos de tu primera jefa de negociación? o...? <laughs> algo algo no me acuerdo que había una película ahorita te cuento eso había una o así sea, yo he tenido una relación bastante cercana con visa por kulki también entonces en el 2018 nosotros ganamos el visa everywhere initiative en Miami y conocimos a todos los directivos conocimos a todas las personas allá fui imagen de visa también en una campaña de empoderamiento femenino entonces hay una relación bastante estrecha con ellos siempre hemos trabajado muy bien y cuando salgo de kulki y vengo a b 89 ya en Visa conocí a todos. O sea, fue, muy, muy sencillo para, fue muy sencillo para mí hablar con ellos y negociar. Y me acuerdo, parte de los, de los beneficios que te da es tener una licencia, o, o bueno, parte de los beneficios que te da Visa es que ellos también te dan incentivos. Entonces, nosotros pusimos a competir. Teníamos a Visa y a Mastercard, ¿no? Ya, nuestra tarjeta la vamos a emitir, este es un proyecto alucinante. Eh, ya. ¿Quién quiere ser nuestra marca de tarjeta? no ¿Uno o el otro? Los incentivos que nos, da, que nos dio Visa fueron muchísimo, muchísimo, por lejos, más atractivos que los de MasterCard. Eh, y en el mundo normalmente hay más fintechs que son MasterCard que Visa. Entonces, bueno, había un, un cúmulo de ahí de cosas que hizo que, que, que Visa pues, se la juegue por nosotros. Y esto, me acuerdo de la película, estaba viendo una película que estaban negociando un... Estaban, estaban negociando algo, ¿no? Entonces, habían unos japoneses en una sala y, habían otro, y el otro grupo estaba en la otra sala. No sé cuál es la película. <laughs> que, sí. que va y le dice, eh, no sé, ¿quieres tanto o te frasco tanto? Entonces, va y le dice, esa es mi contrapropuesta eh, y le dice, si no se mueven es porque están interesados, ¿no? Entonces, ya, no se van a bajar. Por ahí que te van a seguir negociando, pero si no se van, no, no es una locura lo que estás haciendo. Así que me lancé con todo. Dije, mira, ¿sabes qué? Nosotros para cerrar necesitamos esto, esto, esto. No me dijeron nada. Que... Miras tu mayor esfuerzo. Dos días después, ya está cerrado. Ya, vamos. <laughs> fue alucinante, fue alucinante. Para los curiosos con la película, estoy seguro que es una película de Ryan Reynolds que cambia de. Cambia de cuerpo con con su mejor amigo. Es, es, uno casado, uno soltero y, y, ese, y ese que nunca había trabajado en su vida, que como que está dando las recomendaciones porque lo estaba comparando con, con atraer mujeres, ¿no? Era, era, era un poco la, la analogía. De sí, tenerlos en que la sí. sala, y si no se mueve. Sí, muy buena la película. Sí, sí, buenaza. Eh, ¿Qué aprendizajes te llevaste de Kulki? Que de seguro dijiste. En B89 tenemos que replicarse a un tema de cómo contratamos, la cultura, procesos de ventas, marketing. Eh, estas cosas que tú dirías como que en cada negocio que emprendo son claves, que, que son un fundamento. Mira, me hubiera gustado hacer más cosas desde el inicio, pero yo no era la fundadora, o sea, como que original, ¿no? Entonces, habían muchas decisiones que no recaían en mí. Entonces, por más de que yo los hubiera querido hacer de una manera, no se daba. ¿ya? Y yo terminé viendo inversiones, la, la, o sea, levantamientos de inversión al inicio. Bueno, no al inicio, casi año y medio más o menos me dediqué a levantar inversión. Entonces, hubiera hecho un, cosas muy distintas al inicio. ¿no? Después de un tiempo que ya. Pasó, por ejemplo, solo interrumpo, pero por ejemplo, o sea. Eh, contratar como locos contratar gente como loco escalar más rápido la contratación no 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 lo no, contrario lo contrario yeah. exacto o sea no contratar gente tan rápido si es que todavía no tienes algo por lo menos tangible que puedas este presentar no o sea no todos los problemas se resuelven con más gente no oh me falta esto ya más gente no tal cosa ya más gente no es no. un error que yo también he cometido ese sí bueno sucede sucede y si tienes dinero y piensas que tienes, ¿cómo se dice?, bolsillos de payaso, gastas y gastas y gastas y, y no te das cuenta de eso, pues, ¿no? Se te, se, se te sale de las manos. ¿Cómo sabes cuál es el momento donde ya tal vez empezar ese nivel de, de contratación? O sea, no trates de contratar tanta gente. ¿Para qué? Si puedes automatizar las cosas. O sea, sé lo más eficiente posible. Sé, ten tu planilla lo más eficiente posible. O sea, sé eficiente. Claro, muchas veces también, o sea, no sé si suena feo o no, pero a veces en vez de contratar a tres o cuatro personas, hay una persona que le puedes pagar más, una persona más capacitada y esa persona va a lidiar la gran mayoría de, de problemas que este grupo de personas podría, entre todos ellos, y también te ahorras los costos de entre que burocracia o líneas de comunicación de más de tener muchas personas. ¿No? O sea. hay problemas culturales que surgen por tener muchas personas dentro de la empresa. hay problemas, como digo, de comunicación, porque si hay. Esta persona tiene que hablar con esta persona, que tiene que hablar con esta persona para que algo se lleve a cabo, es peor de que simplemente esta persona que es súper capacitada, que tal vez ya no va a poder ejecutar las 10 cosas que quiere, si tuviese un equipo más grande, pero puede ejecutar 7 rápido y avanzas más rápido con esas 7. Sí, creo que es un mix ahí, porque, claro, puedes tener a alguien que lidere, que lidere el equipo, que sea la persona experimentada, que te va a resolver los problemas. Pero si automatizas, puedes tener a personas de apoyo o soporte o analistas, ¿no? personas más juniors. Cuando, cuando empiezas una empresa, por ejemplo, puedes tener personas juniors también que puedan crecer contigo. Y eso también es bien bonito, porque ya hay una cultura que se fomenta, ya conoces a la persona, sabes cómo trabaja, sabe de, de qué picogea crece en conocimiento, le vas dando más responsabilidades, va respondiendo y al final la persona se vuelve experta en su en, en su tema o, o en la empresa misma en sí y trae, propone y o sea tiene que ver de las dos cosas. Cuando dices automatizas, porque quiero que le quede claro a todos los que los que nos escuchan, te refieres a software, ¿no? Te refieres sí, a software. herramientas digitales, sí. ¿no? máquinas trabajando por ti, donde creas una programación, muchas de ellas, o sea, hoy en día ya no requieren que, que uses código, no, por ejemplo existe en, en el típico en el mundo de marketing digital Zapier, no, con Z que es una herramienta que te permite conectar dos herramientas entre sí, no. Si pasa esto en, en este Excel, entonces en esta otra herramienta en Gmail, por hacerla simple, se tiene que enviar este correo. Correcto. Y eso lo hemos adoptado como política a mi equipo de marketing, growth y operaciones. Atención al cliente, les he dicho, autoatiéndanse. No vamos a tocar absolutamente nada, eh, o tiempos, o horas del equipo de tecnología, porque nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer esas automatizaciones de conectar todas las herramientas. Invertimos en una plataforma que es un Customer Data Platform, que es donde sí llega toda la información de todas las herramientas, ideas y por haber, llegan a esta plataforma. Y esto es lo que se conecta con, con, con el resto. Entonces, ya invertimos en esta plataforma, que es un hit, nos alivia la vida un montón en términos de data, y de ahí ustedes mismos son, aprendan a configurar, porque muchas de esas cosas ni siquiera se... O sea, no hay que ser un erudito en tecnología ni sentarse a desarrollar. Es lean la documentación y conéctense. Sí, pues, configure. ¿y cuál, es, ¿Cuál es esta plataforma? Sí, se llama Segment. Segment, ahí. Cherry. Eh, <laughs> sí, no, los amamos, también los amamos. Bueno, eh, nos quedamos en que te, te preguntaba eh, qué cosas te, te jalaste de, de, de Kulki que querías re, replicar en, en B89. A ver, ¿qué estoy replicando ahora ya? Desde que empecé a hacer la SEO, que fue el año pasado, en noviembre del año pasado. Eh, a ver, ¿qué cosas he replicado? El tema del, del equipo. Que la gente se vea, se conozca, se junte, se den abrazos, se den besos, <laughs> que o saque interacción con la gente. Hoy en día trabajan en oficina, remoto, mezcla. Es un híbrido. Trabajamos en remoto, pero tenemos una oficina pequeña y una vez al día, perdón, una vez a la semana, sí, van los equipos. Un día le toca al equipo de operaciones, otro día le toca al equipo de, de finanzas, otro al equipo de growth. ¿Cómo creas esta cultura estando separados? Eh, lo que pasa es que la cultura es lo que vives en el día a día, incluso en las interacciones, por más que sean virtuales. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la bajada que tú haces con tu equipo. Cómo yo interactúo con mi equipo, mi equipo más cercano, por decirlo así, que somos cuatro personas, eh, como los gerentes, por decirlo así. Cómo interactuamos nosotros es como eso baja después al resto. Entonces. Esa cultura, eso cómo vivimos, cómo pensábamos, cómo tomamos decisiones, es como ellos piensan después hacia su equipo. Y, y eso es lo que viven. Y después nos juntamos también cada mes, cada trimestre, reuniones presenciales también donde nos vemos ya mucho más humanizados. Sí, no es la, todo es trabajo. ¿no? Es la cultura es un punto. ¿Qué, ¿Qué otro estás sí. implementando ahora como SEO? Mira, el tema de la contabilidad, el tema de, las, de la parte legal, está todo súper saneado, o sea, todo bien ordenado desde el inicio. Visa, no te preocupes. Sí, exacto. <laughs> Visa, no te preocupes. Estamos bien. Eh, ¿Qué cosas? Pucha, no sé. Creo que es más como que parte del día a día o lo tengo tan interiorizado que, que no, no sé. <laughs> no sabría decirte. Mencionaste cuando estábamos hablando de Kulki, de que este crecimiento no fue tan metódico, no un montón de prueba y error. Ahora con B89, ¿cómo se lleva a cabo esta estrategia? O sea, ¿cuánto en el futuro te estás planificando? ¿Cuánto es versus no es tratar de proyectarte acá tres años versus oye sprints mensuales y aprendamos rápido y iteremos la plataforma, los productos que ofrecemos, cómo marketeamos cómo es, ¿Cómo es ese balance? Que es una duda que yo también personalmente tengo para, para mis negocios, que tenemos un negocio de educación: de oye, ¿cuánto es de nuevo? ¿Qué queremos ser en dos años y dónde queremos estar en dos años versus qué tiene que pasar en los próximos tres meses? Ya. Yeah. Bueno, ese sí es un buen punto: que sí hemos cambiado y hemos ido aprendiendo en el camino. Ahorita nuestro objetivo es. Eh, o sea, tenemos un objetivo de crecimiento y de números. O sea, tenemos un Excel a tres y a cinco años en temas de, de proyecciones de ventas. Lo que nos guía a nosotros es nuestro propósito, crear bienestar financiero sin fronteras. Y cualquier iniciativa que hagamos está alineado a eso. Si no está alineado, no lo hacemos. Eh, nos planteamos un objetivo de anual. O sea, por ejemplo, este año fue de reestructuración. El próximo año ya será crecimiento eh, y nos, o sea, planteándonos ese objetivo anual, empezamos a hacer cortes por Qs, ¿ya? por Q1, Q2, Q3, Q4. Entonces, claro, algo que hacemos ahora que no hacíamos antes era pues, no planificábamos lo que se venía para el próximo año. ¿no? Nosotros estamos ahorita en octubre y ya estamos planificando el próximo año. O sea, ya sabemos qué vamos a hacer en cada trimestre del próximo año. Ya lo tenemos claro, modelado y, y todo. Es algo que no hacíamos antes. Ahora sí nos, nos sentamos a, a pensar, interactuar con la gente, ¿Cuánto equipo, cuánto equipo necesitamos para el próximo año, vamos a crecer o no, finanzas, tenemos el dinero para crecer, cuánto más vamos a tener que levantar. An antes, antes no, lo, éramos más de, o sea, lo veíamos en menos tiempo, ¿no? Y en Kulki, claro, se, teníamos un solo negocio, que era hacer pasarela de pagos. Acá en B89 estamos abiertos también a más posibilidades eh, y, saca, y sacamos otros tipos de productos también. Entonces eso nos da chance para jugar un poco más también. Clarísimo. Volviendo, quiero tocar el punto del, del propósito uh -huh. de, de B89. ¿Ese es tu mismo propósito como amparo o no? En el sentido de, yo te preguntaría a ti. ¿Cuál es tu why? No? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es, ¿Qué es esa cosa que a ti te motiva personalmente a levantarte todos los días o la mayoría de los días con energía y, y, y ganas de, de trabajar, ¿no? de, de ser productiva? Eh, ¿Es el mismo para ti que el de negocio? ¿Estás anexado? También medio que siento que tiene relación con lo que hablamos anteriormente cuando tuviste que vender Kulki. Tenías que crear esa separación de yo no soy Kulki, yo soy Amparo. ¿Cómo es ese balance entre no, me motiva este propósito que tiene B89, pero tal vez no necesariamente, o tal vez sí es el tuyo personal? A mí, o sea, lo que me motiva o lo que. Como lo he visto siempre ya, es. A mí me gusta inspirar a las personas, pero desde la experiencia eso es algo que, que me mueve muchísimo entonces yo no puedo pararme enfrente a alguien a decirle y haces esto haz lo otro como una motivadora o algo así si es que yo no he pasado eso antes lo que te vean o, haciendo exacto entonces ese es mi eso me, me, me hace como que hacer más cosas ¿no? que me levante que eh, ahora voy a aprender esto porque con conocimiento de causa puedo ir a decirle a alguien de mi equipo o, o puedo contarle a un emprendedor y decirle mira ¿sabes qué? hazlo porque yo lo he hecho o sea, no es difícil, no es ciencia nuclear, o sea, tranquilo. No, se puede hacer, yo lo he hecho, no, no soy una orillita en el tema. ¿no? Entonces, eso sí es algo que a mí me, me motiva. ¿Y por qué me jala el, el tema del de, propósito de, de B89? Eh, la parte de bienestar financiero, para mí, creo que marcó un antes y un después, porque hubo un momento en que me, me metí a estudiar más temas del dinero, cómo tener una buena relación con el dinero y claro en Latinoamérica tenemos muchísimas creencias sobre el dinero que es sucio que es malo que la gente que tiene dinero es mala etcétera etcétera pero realmente el dinero es una herramienta depende de cómo la utilices ¿no? como que tienes un cuchillo para matar a alguien o para preparar tu pollo y tu almuerzo ¿no? entonces es una herramienta depende de cómo la utilices y eso la gente normalmente no lo ve no es consciente de eso entonces eso eso conecta muchísimo conmigo y lo de sin fronteras sobre todo, porque eh, a mí me encanta viajar, estar en todos lados, diferentes culturas. Eso es algo que sí me apasiona. A mí, como para no viaje, ahí estoy. Eh, entonces, el hecho de tener una empresa que pueda estar en diferentes países, esa es nuestra visión. O sea, que pueda, que pueda salir, es algo que me reta y me, y me jala mucho. Ese es un pendiente que tuve con Kulki, por ejemplo. El poder internacionalizarla. Ahora, en B89, de todas maneras tenemos que internacionalizarla. Me encanta. ¿Qué personas, marcas, de empresas, organizaciones te, te inspiran? Mm, a ver, me encanta Richard Branson, el de Virgin. Virgin. Claro, ahora tiene Virgin Galactic, Ajá. Virgin, no sé, Airways, tiene de todo, sí. Exacto, ese, ese es mi estilo. Filántropo también. <laughs> Además, es un pata que se divierte, o sea, es, es, está loco, se divierte, tiene sus negocios. Se vacila, ya, yeah, ese es mi estilo. un día te vas a subir a un, a un globo aerostático como él? Por supuesto. Para promocionar el B89 <laughs> claro. sin fronteras. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Me encanta. <laughs> eh, ¿Y de alguna manera tratas de vetar a las personas que entran a trabajar a B89 en base a qué tan alineados están con ese propósito? ¿O puede ser un... Irrelevante. Mm, a ver, no. Las personas tienen que tener el propósito claro y estar alineados al propósito. Si no, si no se compran el propósito, ni continúas la conversación. O sea, ¿para qué? Y lo otro que busco para... Contra... Si no van a saltar a cualquier, a cualquier oferta de, de, de sueldo, remuneración mayor, probablemente van a saltar. Y es una realidad. O sea, en el mundo de la tecnología, sobre todo los desarrolladores, están súper demandados. demandados, exacto. Entonces, pero viene alguien y, y le dice, ah, sí, vas a ganar más plata acá, ah, ya, chao. No, no, no es la, no es la idea, ¿no? Entonces, cuando ya se compran el propósito, hay un compromiso. Y también cuando hay un compromiso contigo como persona, ¿no? Hay una relación más humana que simplemente la de trabajo, también las personas se quedan contigo. Hay, un, hay una relación ahí. Y algo que sí me gusta mucho hablar es que eh, las personas no necesariamente tienen que tener todos los conocimientos cuando las contratas, ¿no? Hay personas que tienen muy buena actitud, tienen las habilidades blandas que necesitas y después aprenden. O sea, tengo una, una, amiga, que, una amiga de la universidad que estaba en el rubro de turismo, no sabía nada de tecnología, pero una persona súper ordenada, detallista, metódica, o sea, todo para dar, para poder trabajar con producto, ¿no? Entonces, pero no sabía nada de tecnología y nuestro producto es tecnológico, entonces la gente me, me cuestionaba, o sea, ¿por qué has traído a esta persona que no sabe nada de tecnología, no conoce nada, nos va a retrasar? Bueno, nos retrasará los primeros dos meses, pero después la mujer es una bala, o sea ya está así, olín. Y ella misma también se sorprende de todo lo que ha aprendido, ¿no? Y para mí es súper reconfortante que ella aprenda, que avance, que crezca eh, y que crezcamos juntas, porque igual nos hemos metido a cursos juntas, o sea, para seguir aprendiendo. Entonces, es, es bien bacán todo lo que puede hacer una persona cuando tiene la actitud correcta. Ese tema es uno de los temas que yo más he tenido dudas, ¿no? Eh el tema siendo contratar a alguien que ya ha hecho antes exactamente lo que está entrando a hacer en tu organización versus alguien que tal vez se alinea más con la cultura, eh, trae buenas vibras, entiendes que tal vez ya las habilidades blandas, solo le faltan un poco las duras en base a la experiencia. ¿Y, y, y qué escoger? ¿no? Hay personas súper exitosas que dirían, no, yo siempre contrato a la persona que ya lo ha hecho. Hay otras personas que, como tú mencionas, todo lo contrario, es como que tiene que ser un buen fit cultural, eh, hay que ver el potencial de las personas. Mi pregunta a ti para sería es cuánto tiempo le das, ¿no? ¿Cuánta oportunidad le das a alguien hasta decir como que ok, se intentó y no se pudo? Ya, yeah. seis meses. Seis meses es el número clave. Sí, seis meses. Eh, depende también del puesto. Claro, ya. si es un inicio, si es un inicio de un emprendimiento, tal vez seis meses puede ser mucho en especial si son pocas personas, ¿no? Es que depende, porque ni siquiera sabes qué tienes que hacer cuando estás empezando un emprendimiento. Entonces, ahí lo que más importa es el nivel de curiosidad y de aprendizaje de la persona. ¿Qué tanto se involucra también en el tema? Porque no va a entrar a ver un tema específico. Entonces... Tiene que tener esa apertura y ser flexible para que haga lo que tenga que hacer en el momento que se requiere. Hay personas que te dirían contrata rápido, despide rápido, cuando no te das cuenta, de que, cuando te das cuenta que es la persona incorrecta, digamos, para la organización. Hay personas que hacen mil entrevistas y tienen procesos eh, alargados de contratación y tratar de, de ser seguros con quién están contratando. ¿Dónde entras tú en ese espectro? Depende del puesto. Yeah. O sea, hay puestos de confianza. Hay, o sea, tu gerente de producto, como era el caso de, de Marita, eh, o sea, si vas a tú desligarte totalmente el tema del tema de producto, busca a la persona que tenga las características correctas. Si no tiene el conocimiento, bueno, lo aprende, no es el fin del mundo, pero confías en esa persona, en que, en que lo va a hacer, va, lo va a hacer bien, se ha comprado el compromiso el propósito y, y, y tiene todo y sí, el... para mí mi experiencia de la persona de finanzas o sea como que empezando por esa persona es el puesto de confianza el que va a mover el dinero exacto entonces hay puestos claves donde vale más la confianza que el mismo conocimiento en sí entonces va aprendiendo y se va alineando también ¿no? en, el, en el camino hay otros puestos que son de repente más juniors donde dices mira sabes qué, para el área de operaciones necesito a alguien que sepa de delivery Okay, perfecto. Y tú ves, ¿no? Es esta, este puesto de delivery es, al, es, es proceso. O sea, lo puede hacer alguien, ¿no? Es difícil, lo tienen que aprender, es especializado, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, o sea, tienes que hacer la evaluación dependiendo del puesto. Me encanta. ¿Cómo en líneas con ser un aseo, ¿no? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo organizas tu semana, tu mes, entre las distintas funciones, las distintas áreas que hay dentro de una, de una empresa, no? O sea, tienes que ver, tienes que estar encima de finanzas, de operaciones, de marketing, ventas, recursos humanos. ¿Cómo te organizas? Es más... El, el domingo estás poniendo tus pendientes en la semana, tienes la agenda llena tres meses adelantado, tienes lunes para ver cada, o sea, lunes es un departamento, martes otro, miércoles otro. O sea, he escuchado de distintas maneras de, de, de organizarse, me encantaría saber cuál es la tuya. A ver, yo lo que hago son reuniones semanales, ya, eh, los lunes en la mañana son nuestras reuniones de planning con... Eh, con el equipo core, por decirlo así, los gerentes, las cuatro personas. Operaciones, producto, operaciones, finanzas, producto, eh, tecnología y, y yo, que yo me alineo más al tema de growth de, o de marketing. Entonces ahí vemos los cuatro temas y vemos cuáles son los cuatro proyectos o cuáles son los objetivos que tenemos que cerrar en la semana. Eso como objetivos de empresa. Eh, entonces eso es nuestro 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 planning nosotros lo llamamos lunes de planificación viernes de celebración ya entonces el lunes planificamos ponemos los objetivos y después de esa reunión ellos tienen eh, los dailies que también hacen sus planeamientos con sus equipos entonces ya ven sus tareas en específicas sus objetivos específicos del área más el objetivo de la empresa como tal, para no perderlo de, del mapa. Entonces, ya cada uno hace sus bajadas. Ellos tienen sus dailies todos los días, algunos hacen lunes, miércoles y viernes, otro todos los días, y de ahí nos volvemos a juntar los viernes para ver, hacer un, un checklist de, ya, esto lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, esto no llegamos, eh, ya, y, y tener como que el estatus de lo que pasó y ver si se incluye o no para la siguiente semana o no. De cierta manera, estás haciendo sprints semanales, Ajá. sí, no, para los que no saben, sprint son como eh, el plazo por el cual determinas los objetivos, se delegan funciones, tareas a la cual todos tienen que llegar y, y luego cuando empieza el siguiente sprint, evalúas todo lo que sucedió, lo que se logró, lo que no se logró, eh, ves las métricas, repriorizas un poco eh, qué es lo que se quiere hacer para el siguiente sprint y de nuevo se lean las funciones, todos es, tienen claro cuál es, qué es lo que tienen que hacer en ese sprint y luego vuelves. ¿no? Yo he probado de todo. Eh, sé que hay empresas que hacen sprints de dos meses, otras de seis semanas, de un mes, de una semana. Principalmente he probado de un mes y de una semana. Yo personalmente sentí que la de. Para nuestra organización, la tuya tal vez de nuevo es un crecimiento más acelerado, tal vez hay más responsabilidades. La de una semana me pareció a mí un poco muy micromanaging, ¿no? Estar muy encima de las personas muy rápido, si bien puedes implementar cosas como tú dices, como los dailies o weeklies, ¿no? Estas reuniones más cortas de a ver en qué estamos. Eh, y un mes me, me, me gustó más. Me permite como que delegar y nos vemos en un mes como para repriorizar. Ya. Yeah. ¿A ti por qué, o sea, ¿por qué mm. crees que ese, <laughs> ese nivel de una semana es como que.? Por. A ver, nosotros, o sea, sobre todo, lo que, a ver, tecnología sí se maneja con sprints de dos semanas. Ya nosotros a nivel de management, por decirlo así, tenemos cosas nuevas que salen todos los días. Entonces, vernos de aquí a un mes para ver qué pasó, olvídate, es demasiado tiempo. Las cosas cambiaron demasiado rápido. Entonces, el tener las reuniones semanales nos funciona porque nos planteamos un objetivo para la semana. Y ese objetivo a veces es a nivel de gestión, no necesariamente a nivel de tecnología, que hay que desarrollar tal cosa, etcétera, Pero sí sabemos, por ejemplo, ya esta semana tenemos que graduar gente, ya. Coordinen, no se olviden, ya marketing, el mensaje, esto, la lista, todo. Ya, nos alineamos hasta el día y nos juntamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Es más un tema de organización que de micromanagement, ya. Así lo, así lo veo yo. Y además lo que hacemos es eh, como las personas, yo, o sea, fuera de fuera del, de los equipos, con estas cuatro personas, yo estoy dirigiendo a la, al equipo de seguridad, al equipo de compliance y al equipo de growth. Entonces, con ellos sí tengo reuniones igual semanales donde nos planteamos este, este día, eh, ya, ¿qué has avanzado? Hay que ver, estos son los pendientes y objetivos para la siguiente semana se ponen sus tareas trabajamos con Gira y al, a la siguiente semana vemos ya qué pasó hiciste sí 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 ya una semana porque como también tenemos un equipo joven nos ha pasado que claro cuando están muy libres es mucha cuerda. como el viento <laughs> claro no 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 avanzan y lo que se puede tardar una semana termina tardando un mes no tiene sentido eso es, eso es importante. Tienes que matar las excusas rápido. Por supuesto. No hay excusas, es más. <risa> <risa> y lo otro que hacemos es el planeamiento trimestral. Sí planteamos los objetivos del, Q, del de cada cubo. Entonces la gente sabe qué tiene que hacer en el trimestre. O sea, la prioridad del trimestre es A, B y Z. Vamos a ir haciendo cosas accesorias en el camino este, y justamente avanzando para esos, para esos objetivos del cubo. Me gusta, me gusta. Te iba a preguntar qué herramienta usan, mencionaste Gira. Eh, siempre, a mí me encanta en todo este tema de, de, de software también y probar y usar distintos. O sea, ahorita estamos usando Asana, que es el, uno de los creadores de, de Facebook, de Dustin Moscovitz. Eh, muy similar. ¿no? O sea, tienes tu Kanban, tu Word, lo vas moviendo, vas avanzando en las tareas. Eh, ¿Qué le dices a alguien que quiere emprender pero tiene dudas, tú has enseñado, también he visto ahí en tu LinkedIn, has enseñado en, en, en la universidad, de seguro, a, amigas, amigos, familiares, personas que tal vez dentro de tus organizaciones que quieren dar el salto, eh, te preguntan, ¿no? te piden algún consejo o algo, pero ¿cuál, ¿qué le dirías a esta persona que tal vez... No importa la edad, pero quiere dar ese salto por, por primera vez. Primero le diría que sea, consciente del, de, de, o sea, que sea consciente de cómo vive más feliz. ¿Ya? Porque en el mundo necesitamos emprendedores y también necesitamos personas que sean empleadas, que trabajen en una... que sean dependientes, ¿no? Ni bueno ni malo. O sea, simplemente elige tu camino. El camino de emprender lleva riesgos, lleva incertidumbre, lleva tiempo, o sea, frustraciones. Si emocionalmente no controlas eso, te vas a volver loco, te vas a enfermar. Entonces, ¿para qué vivir emprendiendo si no vas a vivir tranquilo? Esa es una decisión. O trabajar en una empresa, recibir tu sueldo mensual, crecer, hacer tu línea de carrera, especializarte. Perfecto, ese es otro camino y si te sientes cómodo en eso. Espectacular, ¿para qué hacer sufrir a una persona en un camino de incertidumbre si, si la va a pasar mal? Entonces, eso sería la primera, o sea, lo primero que le diría a una persona que decida en qué se siente más cómodo y cómo va a vivir más feliz. Claro, mucho autoconocimiento, ahí no no lo hagas por ego porque quieres salir en una revista como Amparo o algo por el estilo, sino <laughs> sí. en verdad crees que vas a ser más feliz. Sí, por convencimiento, exacto. Entonces, ya, yeah, vas a emprender, perfecto. Sé consciente que es un camino de incertidumbre, tienes que abrazar esa incertidumbre, ser feliz con eso, que no te gane la ansiedad. Este y es que trabajar mucho en tu poder personal, no, o sea, tu vida no es solo el emprendimiento. Tienes que pensar y trabajar en tu mente porque tu negocio va a crecer tanto como crezcas tú personalmente. ¿Cómo haces eso? Tu poder personal. Trabajar en tus creencias. Trabaj o sea, cuando tú empiezas a hacer un trabajo de conciencia más profundo, eh, y hablo de conciencia tipo entender las cosas como son, desligarte del mundo emocional y enfocarte más en el mundo más objetivo, con datos. Eh, empiezas a, a, a destrabar varias cosas, ¿no? Por hay ejemplo, una práctica para eso, escribir, hacerte ciertas preguntas. Hay diferentes maneras de trabajarlo, ya puedes hacer coaching, PNL, programación neurolingüística, hipnosis, qué sé yo. Hay un curso que estoy tomando ahora con mi esposo que es eh, Martín Aparicio, que hace trabajo de conciencia. Entonces te enseña realmente cómo funciona la mente, la mente, las decisiones, y eso te permite tomar eh, decisiones más... Eh, o decisiones correctas. Romper creencias limitantes. Totalmente. Exacto. Conforme vas creciendo... Vas rompiendo esas creencias limitantes... Eh, genial. Creces. Entonces, en primer lugar es este... O sea, so, sobre las creencias limitantes... O sea, creo que es importantísimo. Yo personalmente... No he hecho algo por el estilo... No, no he trabajado con un psicólogo o con un coach. Eh, mi proceso personal es más escuchar podcasts de gente eh, que considero interesante, capa, que hace lo que quiero hacer. Este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo me, me ayuda mucho a emprender, a contrastar y, y decir como que, ah, entiendo por qué le funciona, pero tal vez... Ese consejo lo descarto, pero tomo este y este y este. Entonces es un poco más mi, pro mi proceso de tomar un montón de, de información y siento que soy relativamente bueno filtrándolo. Últimamente he empezado, por primera vez prácticamente, a hablar con personas de confianza, entre que familiares o amigos de confianza, y preguntarles, ¿en qué soy bueno? ¿Qué crees que a mí me gusta? Esas personas que, como que te ven en el día a día, o te, por lo menos más seguido que el promedio. Eh, y tomar, como que, esas conversaciones como, como espejos. Eh, trato de meditar. No es fácil. ¿no? O sea, esto de, como que ya tengo ten un mantra que repites para, como que, tratar de evitar pensar en otras cosas. La respiración es, es algo que. O sea, solo concentrate en tu respiración. Eh, ayuda bastante a que no entren todas estas ideas y la idea es que cuando entra una idea te das cuenta que estás teniendo una idea que no quieres tener y simplemente dejas que como, como una ola se vaya. Hay, hay unas eh, meditaciones guiadas por Alan Watts, que es un filósofo reconocido eh, en YouTube que me, que, que me sirvió bastante y ese proceso de meditar a mí personalmente me ha ayudado, yo no, no soy para nada bueno, recién estoy empezando. Pero me ayuda en el día a día estar más presente y en esa presencia tomar mejores decisiones, eh, no por inercia, por impulso, sino de una manera, de nuevo, más consciente de, de, de lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y mucha gente, entre comillas, exitosa, eh, ha recomendado meditación como algo que los ha ayudado bastante. Es que, claro, meditar es estar en el momento presente. No es sentarse a, a hacer, om, om", ¿no? o sea, no, es, esa práctica te ayuda porque es, es difícil meditar en el día a día. Entonces tú haces esa práctica y vas acostumbrando a tu cuerpo y a tu mente que, que, que se concentre y que, o, y, y que suelte todo, no que se enfoque realmente en el momento presente. Cuando tú te das cuenta que, o sea, tienes varios caminos para llegar al mundo de la meditación. Incluso hasta cuando estás en la ducha puedes estar meditando y... y, y y es parte de tu día a día, ¿no? Pero claro, como no estamos acostumbrados a hacerlo en nuestro día a día, estas prácticas nos ayudan recién, nos llevan a... O sea, nos muestran que ese es un camino y que lo podemos hacer. Entonces, buenazo. Y lo otro que me funciona mucho cuando no estoy haciendo, por ejemplo, con un coach o algo por el estilo, es hacerme muchas preguntas. Preguntarme por qué creo lo que creo. O por qué creo lo que pienso. Y esto ya, esto no sé. No, no sé, pienso que. La influencia muy... de tus papás puede no, ser no, no. parte. Pienso, por ejemplo, ¿por qué es difícil.? No sé, a ver, abrir un país, ya. Pienso que es difícil abrir un país. ¿Por qué pienso que es difícil abrir un país? A ver, vamos a buscar información objetiva que me diga que sea difícil, ¿no? O, o ¿por qué ellos lo han podido hacer? Y empiezo a buscar información objetiva que rompa mis creencias. Eso. Eso, sobre todo. Claro. Es un parte, parte del propósito de, de este podcast, es ayudar a las personas a entender que muchos de estos casos de éxito eh, se dan por personas que tenían las mismas dudas, creencias limitantes, eh, y hasta cierto nivel habilidades que la gran mayoría, digamos, una mayoría de personas también tiene. Solo es un tema de tratar de de humanizar, de desmitificar de qué es lo que sucedió y, y darte cuenta que como que, ah, mira, como que Amparo empezó una empresa de esta manera, si yo sigo unos pasos similares y con esfuerzo eh, puedo lograr algo similar, ¿no? Volviendo a, a, a esta ayuda a emprendedores, mencionaste ya, primero aclarar de que lo estás haciendo por las razones correctas, trabajar en ti mismo, tu mente, eh... Habilidades blandas, no, mucho de ello, personales. Si vamos a, a, a recomendaciones que das, tal vez ya más por el lado estrategia, técnico, operar, hay algo que, que sueles mencionar. Cada quien sigue su proceso. Cada empresa es distinta y cada industria es distinta. Pero lo que lo que más les puedo recomendar es que si ya están decididos a emprender, den el primer paso. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves entonces en estos procesos que las personas toman por iniciativa propia? A ver, hay personas que dicen: Ay, odio a mi jefe, odio ir a esta empresa, voy a emprender. <laughs> o sea, ese es un motivo incorrecto, por decirlo así, ¿no? Porque, claro, cuando te canses, no, o sea, no vas a soportar, no te vas a parar todos los días a, a, a seguir emprendiendo por lo difícil que fuera, si es que has empezado con un con el motivo incorrecto ¿no? eh, una vez que tú das el primer paso es como que ahí entras en flow poco a poco vas, vas avanzando eh, mira tu producto mira la necesidad del mercado abre tu empresa en paralelo haz tu logo ve cómo lo vas a cómo lo vas a marketear, en eso pero enfócate en resolver el problema si no tienes el producto no tienes nada y si la gente no mete la mano al bolsillo para pagar por tu producto tampoco tienes nada entonces, olvídense de sacar cosas gratis. O sea, es, es gratis al inicio para hacer pruebas y todo lo demás, pero ustedes no van a poder probar el Product Market Fit si es que las personas no están dispuestas a meter la mano en el bolsillo y pagar por su producto. Entonces, eso es lo que tienen que tener súper 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 claro. Lo de la necesidad clara resolverme yo personalmente lo veo como como uno de los principales problemas. No, muchas personas Quieren empezar un negocio. Yo, no, esta experiencia la tengo por nuestro negocio de educación, donde ayudamos a personas a emprender negocios online digitales. Por la agencia, que he trabajado con todo tipo de empresas. Por ello también llegan personas a, a querer tener conversaciones y, y los trato de ayudar. Y están enamorados con una idea no con un, que, que ellos quieren de negocio, no con un problema a resolver. ¿no? Entonces es. Ah, quiero crear el Uber, pero para esto. Quiero crear eh, este producto tecnológico, este app, o eh, quiero vender este producto de e-commerce, pero si es que fuesen a hablar con un mercado y les dicen, oye, ¿usarías esto? El 90% de las personas le dirían no. O, por ejemplo, quieren vender un producto y cuando sacan la mate de como que, bueno, de qué tamaño es mi mercado, es muy pequeño como para sostener siquiera la remuneración que ellos personalmente quieren ganar ni qué hablar de el equipo, los gastos, impuestos que tienes que pagar, entonces primero siempre enfocarse en esta necesidad que quieres resolver y cómo tú la puedes resolver de una manera novedosa, de una manera diferenciada o si es un mercado lo suficientemente grande, especializarte en una pequeña parte en un pequeño público, lo que muchos llaman un nicho de de ese mercado, ¿no? Para ganarte esa pequeña parte. Sí, es una estrategia, ¿no? Ganarte el nicho o ganarte el todo también, ¿por qué no? <laughs> ¿Por qué no? Depende, ¿no? Depende otra vez de, de qué tan, tan. de cuál sea la necesidad realmente. Y si la gente no lo está resolviendo bien o alguien no lo está resolviendo bien, ¿por qué tiene que ser necesariamente de nicho? De todas maneras, y tú ahora estás empezando nuevos negocios también. Ya, ya no solo es Kulki cool, o 89, ahora se empezó algo nuevo que es... Yo tenía la creencia que eh, para ser un buen emprendedor eh, tenías que enfocarte solo en una cosa, nadie más. Y que tenías que estar ahí tú metido de cabeza todo el día, todas las horas y que, y que eso tenía que ser tu vida, ¿no? O sea, eso es lo que pensaba antes. Cuando ya empecé a desmitificar esto y, y separar el emprendimiento de mí y todo lo demás, también me di cuenta que había negocios en paralelo que no necesariamente tenía que gestionarlos yo y estar todo el día ahí metida, sino que podía trabajar con personas de confianza o un equipo que puede ejecutarlas. Pero bajo mi eh, asesoría o direccionamiento, por decirlo así. Entonces, ahorita tengo dos negocios en paralelo fuera de B89 eh, y uno de ellos se llama Bici. Bici Spot es una... Eh, es como el Airbnb para parqueos de bicicletas. Yeah. Cool, ya. Yeah. Entonces, hay una necesidad... Que las personas quieren utilizar sus, sus bicicletas, hay ciclovías, todo lo demás, pero cuando sales, dices, uy, miércoles, ¿dónde dejo mi bicicleta ahora? Si la amarras a un poste, te la pueden robar o no sabes dónde dejarla. O sea, realmente no es, no es seguro salir con, tu, con, la, con la bicicleta. El problema es que no sabes dónde dejarla. Entonces, eso lo empezamos ya hace como un año también que empezamos a hacer toda la ideación, desarrollo del prototipo y ahorita lo tenemos probando en Real Plaza Salaberry. Así que ya todas las personas que vayan con sus bicicletas al a Real Plaza Salaverry tienen que descargarse Bici. Y el otro negocio cuál es? El otro negocio está alineado al tema de pagos, pero ese es algo más, este, otro negocio. Más privado, más privado. Más privado. Está bien, me gusta. Stealth mode, como lo llaman ahora. ¿Y cómo abarcas este proceso de en paralelo tener estos negocios más delegados? Empezaste por tener socio, socia o poner a alguien como CEO y que esta persona se encargue y tratas de transmitir toda la experiencia que tienes a estas personas. ¿Este fue el primer paso? Tuve otro negocio antes, ya donde quise poner a alguien como un CEO, eh, pero no funcionó porque requería más tiempo en realidad de mí y no, no, tenía, no tenía más tiempo para apoyar y no, 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 no prosperó. O sea, poner un CEO no, como que no prospera. Eh, en estos dos últimos tengo socios. Entonces los incentivos están más alineados. Los incentivos están más alineados y además que nos distribuimos las tareas iniciales. Entonces, por ejemplo, en Bici yo vi toda la parte de producto, eh, la parte de desarrollo del producto. O sea, trabajamos con una empresa en la India que ha hecho que ha desarrollado las aplicaciones y como es en las noches, perfecto, porque para mi noche, o sea, para mí es de noche, pero para ellos es de día. Entonces, fuera de mi, de mi horario normal en B89, en las noches, coordino con la gente de la India. Ver, vemos el tema de producto, ellos tienen un equipo, todos esto, es lo que queremos hacer, regresa y ya está. La parte también de las coordinaciones con el cliente son llamadas, ¿no? Son, hola, ya esto. Eh, esa parte de las negociaciones, también eso está, eso está en mi cancha. Eh, la parte de la operación y la tecnología y todo lo demás ya está con, con el resto de, de los socios. Y nos distribuimos. Entonces, claro, yo he visto en, en qué soy mejor, por decirlo así, eh, y eso yo lo hago. Ya soy mejor en esto, tengo experiencia en esto, lo hago, lo hago rápido, porque ya me fluye con naturaleza, y ese es, ese es mi chamba, eso es lo que yo aporto. ¿no? Me come más horas del día, sí, pero es al inicio, ¿no? porque es la parte inicial del producto. Una vez que ya está, eso ya empieza a correr, a correr, recibimos feedback, volvemos a mandar a, a hacer los cambios, y así poco a poco. Entonces, no, no te quita mucho, mucho tiempo en realidad. Ahorita está corriendo ahí el, el piloto. Se nota que te encanta emprender. Eh, a mí también. Yo lo veo como un, una práctica creativa. Me considero alguien creativo. Solo esa creatividad nunca, nunca se manifestó de una manera, ya vemos la tradicional. ¿no? no soy bueno pintando, dibujando. No soy bueno con ningún instrumento. Pero en mi día a día, la práctica de emprender la veo como, como esta actividad, esta práctica creativa. ¿no? Me gusta como que ah, hay que cambiar la página web, hay que empezar esta nueva unidad, este nuevo producto, este nuevo servicio, eh, cómo vamos a vender eh, el proceso de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es como, que, como un juego, como un videojuego, pero real. ¿no? Siento que cu cuando me conversas ahora que bueno, estás en B89, no es poca cosa empezar un nuevo banco, y, pero te gusta y estás dispuesta a estar en la noche com comunicándote con la India para empezar estos otros negocios. Sí, me encanta. es o sea, Realmente es un, es un trabajo creativo. Creo que lo más importante, además de, de la parte de la creatividad, es la ejecución. Y ahí sí es donde yo he aprendido muchísimo. ¿no? Antes. Claro, hace años era como que ya sí hay que hacer esto, se iba, ¿no? Pero ahora es más como, no, ya, ya. Elijo bien mis batallas, ya, esto vamos a hacer, esto quiero hacer, ya, listo. ¡Pum! Y ahí sí soy, me conocen como la Zuna Minaluarte, <laughs> <laughs> porque vamos a hacer algo y es, arras... bueno, no arraso con todo, pero todo el equipo es, vamos, ¿no? ¡Juá! Y vamos todos. Pero sí, muevo a la gente para que las cosas sucedan. ¿Y cómo desconectas? Porque yo personalmente no, en, en, esta, en esta práctica creativa eh, siempre estoy pensando en nuevas ideas de negocio por interés, no son ideas que nunca voy a poder hacer. Y fuera de eso también siempre estoy pensando en mi propio negocio, y en era digital, en la marca, en el contenido que hacemos. Cuando camino por la calle veo como que, oye, esto lo puedo aplicar o. Todo es un flujo de ideas y a veces cuesta pagar eso. Estar presente con un amigo, con, con un familiar, o siquiera otro, otro, en otra actividad de entretenimiento, como ver una película o una serie, también empiezan a haber ideas. ¿no? En, en, esta, en este proceso que, que has mencionado a lo largo de esta conversación de entenderte a ti misma y, y no estar todo el día pendiente de tu negocio, ¿qué te ha funcionado para a veces apagar ese.? Ese bichito, negocios, mm. operaciones. Siempre lo pago. <laughs> no es difícil para mí desconectarme de, de mi día a día. O sea, creo que cuando tú ya tienes un equipo en el que confías, puedes desconectarte mucho de la operación. Clave, sí. O sea, no podría estar sentada ahorita si es que o sea, hay un problema o algo y, y, y no lo van a poder atender sin mí. O Pero sea, en el inicio no necesariamente tenías ese equipo. No, al inicio no, Entonces para nada. Ahí podías desconectar. No, claro que no. O sea, por <laughs> okay. eso, o sea, mi amparo cuando estaba en Kulki, claro, no desconectaba, no desconectaba, para nada. Los sábados, los domingos. Pero después, conforme vas creciendo, vas madurando, ya tienes un equipo maduro, eh, ya, o sea, ya has formado gente, ya, ya hay gente que puede trabajar para, este, para lo que tú estás haciendo, ¿no? Para tu empresa. Es como que un, un, un momento, un paso necesario. Es el, el un momento no de la vida, exacto. Es un momento de la vida, sí. Sobre todo al inicio de un negocio. Pero no tiene que ser así toda la vida, ni 10 años, ni 15. No, olvídate. O sea, tienes que desconectar, vivir tu momento presente. Eh, si vas a una, una reunión de trabajo, una conferencia, pues vive eso, ¿no? No te, no te enfoques en... Ir al concierto, ir a un mall, no sé. <laughs> o sea, vive tu evento. Si estás yendo por el evento, vive Si estás yendo de vacaciones, vive tus vacaciones y desconéctate. Por ahí que te conectas en las mañanas un ratito para ver si algo pasó, pero nada más. El resto, si ya has avanzado en el mundo de los negocios, tienes a las personas correctas, eso puede avanzar solo. Entonces es delega, confía y aprendan juntos. Me encanta. Amparo, quiero acabar con una dinámica que solemos hacer, una serie de preguntas que, que algunas de se he ideado yo y otras son tomadas de uno de mis podcasts favoritos de Tim Ferriss, Tim Ferriss Show, recomendado. Oportunidades de negocio. Acabas de mencionar dos que has empezado y tus negocios, ya vemos los principales, donde estás más en tu día a día. Pero, ¿qué otras oportunidades ves, sea dentro de fintech u, u, u otras verticales que, que tú irías, alguien que escucha esto, podría aprovechar? Eh, temas de agro y educación. Ahorita agro y educación con tecnología. Eso. eso. Estoy en buen lugar entonces con sí. educación. <laughs> sí. Eh, ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio o tu vida? Mencionaste yeah. gira. Sí, utilizo Jira, utilizo bueno toda la suite de Google, trabajamos con eso. Eh, utilizamos Slack, bueno el, el equipo utiliza Slack, yo no utilizo Slack, <laughs> no utilizo. Utilizo Segment, utilizo Customer.io, que es mi plataforma de email marketing. Eh, esas herramientas, nada más. Buenazo. Una mala recomendación que sueles escuchar. Una mala recomendación es. Eh, cuando te dicen sigue lo que te gusta. Sigue lo que te gusta, porque de repente te gusta estar tirada en tu cama y no por eso vas a hacerlo. Uh -huh. ¿Entiendes? El momento en el que más aprendes es cuando sales de tu zona de confort, cuando realmente haces cosas que no necesariamente te gustan, pero sí te reta. Entonces, yo diría más bien haz cosas que te reten. ¿No te va a gustar? Sí, está bien, pero si eso es lo que toca en ese momento no importa si te gusta o no te gusta, es lo que ese momento necesita. Cuando empecé mi, mi negocio, mi emprendimiento, mi, mi agencia, eh, me compré una taza. Básicamente, como que para empezar, ¿no? Y la taza dice: Life begins at the end of your comfort zone, ¿no? La vida empieza eh, al límite de, de tu zona de confort. Me encanta. Si solo pudieras hacer dos horas de trabajo, a la semana, ¿en qué invertirías esas dos horas? ¿En qué invertiría? En hablar con mi equipo y en coordinar los objetivos. Objetivo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué obstáculos tienen? ¿Qué barreras tienen? Y, y, y romper barreras mentales para que sepan que sí se puede hacer. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál crees que sería? Abogada. ¿Abogada? Sí la veo, ¿eh? Te veo, te sí, veo. Sí, sí, tengo mi, mi alma, mi, mi vena legal. Eh, mejor compra de 100 dólares o menos. Mejor compra de 100 dólares o menos. Eh, bueno, un par de libros. El libro eh, El Código del Dinero es un libro buenazo. Eh, el otro que me gustó muchísimo es El de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Uh -huh. Steven Covey, ¿no? Sí, top. Esos dos son, son top. Te iba a preguntar la del libro, ¿no? Entonces la siguiente es, ¿qué película es la que más has recomendado? Soy pésima con los nombres de las películas. ¿Te acuerdas sí. la trama? Eh... Acá somos cinéfilos, te podemos ayudar. Ya, a ver, espérate. Ahí va. Hay que ver las películas de emprendimiento que he visto. Eh... Por ejemplo, la de McDonald's, la película de McDonald's es buenaza. En, en el punto, o sea, desde los aprendizajes, ¿no? hasta hasta el pata que se separa de su esposa porque porque no era una persona que lo acompañaba simplemente o no tenía la por más exacto no tenía la misma visión no y después ya termina con otra persona que sí estaban los dos alineados en el mismo camino aprendizaje para los fundadores o sea dejaron un acuerdo del 1% por fuera que obviamente si no está escrito no se no se realice entonces eso es Deja todo sobre papel y que el negocio nunca es el negocio. <laughs> Hay siempre otras alternativas, ¿no? Lo que ve la gente versus lo que realmente te genera dinero. Genial. Eh, Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías, qué pondrías? Un panel en la calle pondría que las barreras solo las pone tu mente. Nada más. Me encanta. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha servido, te ha ayudado? A ver, creo que el de comer mejor. El comer, no por comer, sino para nutrirme realmente. O sea, comer más verduras. O sea, sobre todo comer más verduras. No soy ni vegetariana ni nada por el estilo, pero antes no incluía para nada las verduras en mi alimentación. No, cero. Ahora sí ya, tomo agua y como verduras. <laughs> más energía, mente un poco más clara sí, más este funciona mejor el cuerpo, la mente, o sea, el cuerpo oxigena mejor y, y, y es rico, es y era una creencia mía que no, que voy a comer tantas verduras, qué feo, no poco a poco fui comiendo y sí clave, clave y la última la mejor inversión que has realizado puede ser de tiempo, de energía o hasta de gasto de dinero para mí mi mejor inversión son los viajes Amo viajar, he hecho, hecho intercambios, o sea, estuve seis meses en Suecia, eh, viajo por placer, viajo por negocios, viajo con mi familia, o sea, siempre viajo. Y para mí es, son nuevas experiencias. ¿Algún lugar tal vez poco común que recomiendas? Filipinas. Filipinas. Las playas de Filipinas son alucinantes. Dos veces he ido y volvería a regresar. Buenísimo. Amparo, ha sido una conversación en verdad increíble para mí, he aprendido un montón, eh, estoy seguro que los que nos escuchan también, eh, no sé si les quieres contar a los lo que nos ven, nos escuchan, dónde encontrarte o dónde encontrar eh, tus distintos negocios. Bueno, a mí me encuentran como Amparo en Albarte en LinkedIn y en Instagram me encuentran como modo startup, como una filosofía, una manera de pensar. Y bueno, B89 también lo encuentran en redes sociales y ya pronto van a encontrar a Bici Spot. Ahorita estamos en piloto, pero ya vamos a abrir las redes. Amparo, la vamos a repetir de todas maneras. Eh, pronto, espero, eh, para que vamos a ir conversando sobre el crecimiento de tus negocios, las experiencias que estás sacando y, y toda la, la educación que estás impartiendo acá de, de emprendimiento. Buenísimo, con gusto, me encanta.